Bienvenidos chicos a otro video. Hoy vamos a estar probando el papel firenze. Este chiquito no es de acuarela, pero es para plumones, solamente que nada más lo estoy abriendo para verlo. Ya desde cuando en Instagram les había comentado de este papel, que les iba a hacer un review, pero me tardó años, así que ya llegó por fin el día. Y la verdad es que solamente así de ver este papel dije, creo que me han timado porque es un vil papel bond. Pero una amiga me dijo, no, me salió muy bueno, entonces le voy a dar pues un chance. Ese espero hablar de él pues en un futuro, a ver qué tal. La verdad es que pues yo no le veo mucho futuro, pero igual y me calla la boca. Pero los que hoy vamos a estar viendo son de acuarela. Este que es el Firenze Aqua y el otro se llama Firenze Aqua Cloud. Estos dos papeles son de 300 gramos. La diferencia consta en que el Aqua es de 35% algodón y el Aqua Cloud es 60% algodón. Y también el grano es diferente. El de 60% algodón es grano afieltrado y el Aqua es grano grueso. Yo honestamente, amigos, los que ya han visto mis videos saben que yo no soy muy fan del papel texturizado, pero esta vez sí dije, wow, me han callado la boca porque me he enamorado. Y a lo mejor ya les voy a spoilear porque los debería de estar viendo poco a poco, pero una de las preguntas que me hacen más frecuentes es, ¿qué papel me recomiendas? Y esto va a depender mucho de qué lo vayan a usar. Pero por lo regular cuando empezamos con las acuarelas, estamos buscando un papel económico para hacer, pues, no sé, pruebas o cosas que no sean tan profesionales porque sabemos que el papel muchas veces es muy caro. Y es aquí donde este papel creo que se gana muchas estrellitas porque la calidad del papel es muy buena y no es muy caro. O sea, el de 60% algodón me costó $287, trae 30 hojas, el tamaño es un A4, es más o menos un tamaño carta. Y yo quedé maravillada, amigos. El Aqua todavía está más barato, ese está en $132, que igual ese es de 35% algodón, 30 hojas, A4. Y pues de verdad que yo cuando vi el precio dije, ¿what? No sé si es porque en Lumen es una marca nueva, espero que siempre esté en ese precio o se mantenga más o menos en ese rango, porque más o menos un papel que se le puede parecer, creo yo, es el Canson XL, que es el que antes yo utilizaba como para prácticas o cosas así, y ese estaba, si no mal recuerdo, como de un rango entre 300, 350, eso va a depender también dónde lo compren. Pero pues aún así, bueno, en mi caso ya no me gustaba como que mucho la calidad que me daba ese. Y precisamente andaba yo encontrando un papel que pudiera ser como, pues, no sé, que pudiera ser como para prácticas, pero no muy caro. Y sé que muchos de ustedes también están buscando uno así porque siempre me andan como preguntando qué papel les recomiendo y siempre entro como en un shock porque es como de, ay, no sé, es que depende de lo que vayas a hacer. Pero bueno, aquí ya estoy probando con estas acuarelitas. Las acuarelas que estoy usando son unas San Petersburgo porque luego me dicen, ¿qué acuarela estás usando? Entonces, esas son. Y ahorita estoy viendo pues la absorción del papel, cómo se comporta, los degradados, todo el show. El del lado izquierdo, este es el Aqua, es el que tiene el 35% de algodón, grano grueso. Y aquí sí como que me saqué de onda porque a pesar de que el otro, el Aqua Cloud, trae más algodón, sentí que los colores estaban más brillantes en el Aqua, en el de 35% algodón. Fue algo que me dejó así como de les voy a ser muy sincera, cuando estaba haciendo las pruebas yo dije, ay, no lo sé, Rick, porque como les comento, yo casi no me gustan texturizados y muchas veces cuando hago delineado, ya sea con estilógrafo o con lápiz o colores, pues sí tiene que ver mucho pues la textura del papel porque luego no me lo deja como yo quiero. Pero este, amigos, de verdad que fue muy diferente.
Y bueno, así lucía el de 35% algodón, como todavía húmedo. Se ve que el brillo de los colores pues sí son intensos, pero ya una vez que se secó y todo el show, sí se ve la diferencia entre uno y otro. O sea, aquí podemos ver que el de la derecha es el de 60% algodón, el de la izquierda es el de 35%, y al menos sí se ve como que está más intenso. Entonces dije, ay, a ver, qué show. Siendo muy sincera, amigos, creo que la textura del Aqua Cloud me gustó muchísimo, que es el del 60% algodón. No sé, como que a pesar de que el color no era muy intenso, la textura me gustó mucho. Entonces dije, demonios, no sé, estoy en un dilema. Y aquí seguía haciendo figuritas como para ver que como qué acabado tenía, porque ya ven que luego cuando uno está haciendo la acuarela se le quedan los charquitos. Quería ver cómo se veían esos charquitos, cómo se veía la combinación de los colores. O sea, realmente mis pruebas no fueron muy profesionales y estuvieron medio escuchas, ¿no? Pero lo que me interesaba ver era cómo se veía ya que estaba seco. Y para decidir en cuál iba yo a empezar a hacer una ilustración. Bueno, aquí ya están los dos. Creo que el Aqua Cloud me voy por la textura y en el agua me voy por la intensidad de los colores. Así que ahorita el que voy a usar va a ser el agua y voy a empezar a hacer unas florecillas. Y bueno, chicos, ahora hablando de los pros y los contras, siendo muy sincera, no le encontré ningún contra. Y eso que no, me están patrocinando. Pero no, de verdad es que ahora no. Y creo que a la gente que le guste el papel texturizado lo va a disfrutar mucho, porque ya saben, se los repito, yo casi no me gusta el papel texturizado. Y esta vez me quedé como, wow, qué bonito. Sobre todo porque aún no llego a esa parte, pero ya los voy a spoilear. A la hora de que yo delineé la ilustración con los colores, dije, wow, porque no me dejó como esos baches del color. Ay, no sé cómo explicarlo. Pero el punto es que disfruté mucho haciéndolo. La textura que me dejó el lápiz en el papel también fue como de muy ligerito. Ay, no sé, amigos, ahora sí, el papel me tiene muy, muy maravillada. Y sobre todo creo que el precio es muy accesible. Entonces es como de wow. Creo que es el momento. Y como les repetí en el principio, espero que el precio no sea porque apenas está como es una marca nueva y están viendo qué show. O si es eso, pues hay que aprovechar e ir a comprarlos. Yo ahorita nada más los he visto en Lumen. No sé si en papelerías pequeñas o casas de arte igual ya esté la marca. Estaría bueno ver. En general, pues el precio es muy accesible. Entonces, ahora sí puedo decirles que les recomiendo este papel si ustedes van a empezar en todo esto de las acuarelas y no quieren gastar mucho.
este es el papel adecuado para ustedes. Y ya ven que les había comentado que el Aqua Cloud, vi que como que los colores se veían un poco opacos. Pues bueno, aquí como podrán ver, de hecho yo lo único que iba a hacer era como solamente hacer una ilustración y ya. Y dije, bueno, ya, ¿no? Para ver cómo funcionaba, cómo se comportaba ya realmente poniendo capa tras capa tras capa y todo el show. Y solamente les iba a mostrar pues una ilustración que iba a ser el de las flores. Pero después dije, no, qué chafés, o sea, si les estoy hablando de los dos blogs, pues es para que yo les muestre los dos blogs con una diferente ilustración. Entonces este día solamente había hecho las de las flores. Y al día siguiente hice otra ilustración que en el Witchtober tocaba altar. Entonces hice esta y la verdad es que creo que quedé más maravillada. Porque ya cuando pones capa tras capa y no sé, incluso a la hora de usar el lápiz, dije, wow, me gustó muchísimo cómo quedó. Ya no se veían opacos los colores, yo creo que porque pues sí, utilicé varias capas de acuarela. Y digo, no fueron muchas, pero sí ya se ve como más intenso y me gustó. Entonces, al final creo que si me dan a escoger de los dos, el Aqua y el Aqua Cloud, me voy por el Aqua Cloud. Pero los dos es que están muy funcionables. O sea, los dos se llevan 5 estrellas, se los recomiendo muchísimo. Y pues nada, espero que les haya ayudado mi experiencia oír esto. Y bueno, como ya saben y siempre les digo, esto es cuestión de gustos. Y pues para saber si les puede gustar o no, pues ya saben, tienen que probarlo. Y bueno, como siempre chicos, ya saben, espero que el video les haya gustado, que les haya servido, que ya tengan otra opción de papel que pueden comprar. Cuéntenme aquí en los comentarios si ya lo han probado, dónde lo han comprado, si lo han encontrado en otro lugar que no sea Lumen, porque bueno, aquí en México ya les comenté que nada más lo he encontrado ahí. Y pues nada, ya saben mis amores, los veo en mi próximo video. Y ya saben que ando en mi Instagram, vayan a mi Instagram a saludarme, allá subo muchas cosas casi todos los días. Suscríbanse si les gustó y darle like al video también si les gustó. Los veo pronto y los quiero mucho. Bye.